Ya estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te presento la información más relevante. Pánico y psicosis originó entre ciudadanos un fuerte y sorprendente operativo de elementos de la Marina y Policía Federal, agentes de investigación criminal y del GER y de la Fiscalía General del Estado. El operativo fue en la Clínica Particular Médica Avanzada Contigo Celaya, en la zona de la Colonia Laureles, que es fuertemente custodiada por agentes de la Marina, tanto por tierra como aire. El gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, desmintió que se tratara de algún operativo en contra del personaje delictivo conocido como El Marro. Señaló, era solamente un operativo de los que realiza la Marina. La presa del Zapotillo está autorizada para continuar en su totalidad, informó Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia de México. El funcionario federal se reunió con empresarios guanajuatenses, en donde estos le manifestaron inquietudes sobre los proyectos pendientes en la entidad. El presidente del Consejo Coordinador, José Arturo Sánchez Castellanos, calificó como impresionante la reunión con el enviado federal y aseguró que les dio certeza del trabajo que se realiza. Los autos de los equipos que disputarán el Rally Guanajuato ya están en la ciudad de León. Además de los autos, los equipos ya iniciaron el montaje de sus zonas de servicio, así que el Rally Campus ya va tomando forma. El Rally Guanajuato se disputará del 7 al 10 de marzo y esta es la primera prueba sobre tierra que tienen los equipos en esta temporada. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal, también síguenos en todas nuestras redes sociales y el lunes te tenemos mucho más información.